Hola, este es el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión, el espacio donde usted se entera de los hechos más importantes ocurridos durante los últimos días en el municipio. Recuerden la responsabilidad que tenemos todos de seguirnos cuidando para evitar que el COVID-19 se siga propagando. Sean entonces bienvenidos y los dejo ahora con los titulares. Hallan cuerpo sin vida de mujer cerca a Cristo Rey. Además, se consigue incautar cabezas de ganado que habían sido robadas. Preocupa la situación por el aumento de casos de COVID en el municipio. Campaña de Un Techo por Mi Vecino busca ayudar a familias con mejoramiento de sus viviendas. Importante evento subregional con la Secretaría de Equidad de Género se vivió durante esta semana en el municipio. En Ciudad Bolívar se inicia con la jornada antirrábica por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia y la Unidad Agroambiental del municipio. Confama visita el municipio con su unidad móvil de empleo y emprendimiento. Importante invitación para que los niños y jóvenes participen del Club Ciclep del municipio. Bienvenidos a este, al informativo del Canal 4. Habitantes del municipio que se encontraban de caminata hallaron el cuerpo de una mujer cerca al monumento de Cristo Rey. En otros hechos, gracias al accionar de la Policía Nacional, se frustró el robo de 7 cabezas de ganado y ya se dio inicio al nuevo decreto que da apertura total a los establecimientos de comercio. Sobre estas situaciones nos habla el comandante de la estación de policía del municipio. El pasado lunes 7 de junio fue hallado el cuerpo de una mujer en un sector montañoso del municipio, a unos 800 metros del monumento de Cristo Rey. El cuerpo fue hallado con 2 impactos de bala en el pecho. Desafortunadamente presenta un hecho de sangre en el que se encuentra el cadáver de una mujer en un sector montañoso del municipio, a unos 800 metros del monumento de Cristo Rey, un sector boscoso y desmontado. Esta era una persona que presentaba 2 impactos con arma de fuego. De igual manera, durante esta semana se logra la recuperación de 7 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en el municipio de Urrao, Antioquia, y fueron recuperadas en el sector de La Carmina, gracias al trabajo de control de las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. En relación al nuevo decreto que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, el comandante expresa que lo más importante es el autocuidado. Es usted su propio responsable de su cuidado, el de su familia, el de sus amigos. Por lo tanto, es importante que mantenga el uso del tapabocas como una de las medidas más fuertes para prevenir contagios. De igual manera, evitar las aglomeraciones y otro tipo de circunstancias que favorezcan el incremento del virus en el municipio. Es una etapa difícil. Han decidido las autoridades dar apertura al comercio con relativa normalidad, por lo que es importante que pues el principal hecho para que no se nos siga incrementando estos picos de contagio son, por supuesto, las medidas de autocuidado y protección. Sigan usando el alcohol, lavándose las manos y usando especialmente el tapabocas. El secretario de Salud y Bienestar Social del municipio nos actualiza las cifras del COVID-19 en Ciudad Bolívar, situación que es bastante preocupante. Para el 10 de junio se reportaron 904 acumulados y se han recuperado 811 personas del COVID-19. Otro reporte es el de 14 casos nuevos, dando esto un total a la fecha de 67 activos. Lamentablemente, han fallecido 23 personas por causas del COVID. Es una invitación también que hacemos a todas las personas que tienen COVID positivo para que por favor nos quedemos aislados. Hemos visto cómo personas que tienen COVID positivo continúan saliendo a las calles, a mercar, a hacer toda la vida social que hacen, y lo único que estamos haciendo es propagar el virus. Somos el municipio número 1 del suroeste en casos acumulados, somos el municipio número 1 en el suroeste de casos activos, y la invitación es a que nos cuidemos y a que cuidemos a los demás. Y es que preocupa la actitud de algunas personas que, sabiendo que son portadoras del COVID, salen a hacer vida social. Una invitación muy especial a estas personas que se encuentran activas, para que por favor se aíslen, se queden en sus viviendas con sus familias. Estamos viendo y muy preocupados cómo día a día estas personas siguen saliendo a las calles, siguen realizando su vida social, siguen yendo a trabajar y lo único que están haciendo es propagando el virus en nuestro municipio.
Recuerde, en caso de haber tenido contacto con un positivo de COVID o sospechoso, o si está manifestando síntomas como enfermedad respiratoria, tos o dificultad para respirar, es recomendable hacerse la prueba. En este momento estamos aplicando pruebas masivas en el laboratorio Adilab de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 12 del día. Al día de hoy llevamos un total de 5.094 pruebas, pruebas que hemos realizado desde el primer momento que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, una invitación muy especial para que todas las personas que sientan síntomas de COVID-19 tengan contacto estrecho con un positivo o un sospechoso, pues allí se pueden acercar al laboratorio Adilab y allí les practican la prueba totalmente gratis. En la actualidad se están vacunando personas de la etapa 1, 2 y 3 y otros grupos poblacionales. Y es así como nosotros venimos vacunando a los que son docentes, fuerzas militares, mayores de 55 años y ya estamos priorizando lo que son bomberos, ya próximamente vamos a priorizar lo que es defensa civil y otras poblaciones que también son de interés en la etapa de vacunación. Al día de hoy hemos vacunado un total de 6.107 dosis aplicadas, 6.100 dosis que han sido aplicadas a cada una de las personas que están en estas etapas y tenemos un total de 8.420 dosis entregadas. Quiere decir esto que tenemos por aplicar 2.000 dosis, dosis que están aseguradas para las personas que ya se les aplicó la primera dosis. En este momento no tenemos primera dosis para mayores de 50 años y para el personal de 16 a 59 años, como me han venido preguntando. Estamos esperando que nos llegue la nueva vacuna para poder cumplir con estos otros grupos poblacionales. En este momento estamos en un cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación del 73%, lo que quiere decir que vamos muy bien. Un líder social del municipio lanza una campaña denominada Un Techo por Mi Vecino, con la cual se busca ayudar a familias de la calle Primera a mejorar sus viviendas. Este pasado fin de semana se lanzó la campaña Un Techo por Mi Vecino, liderada por doña Caridad Vélez de Ramírez, proyecto social que busca ayudar a dos familias damnificadas de la calle Primera quienes tienen dificultades con el techo de sus viviendas. Así lo explica el concejal Jorge Bedoya, quien se vinculó para ayudar en esta causa. Doña Caridad es una líder social del municipio que emprendió un proyecto en el municipio de Ciudad Bolívar para la recuperación de dos techos, de dos viviendas, de dos familias de escasos recursos en la calle Primera. La campaña consiste en el cambio total de los techos de estas dos viviendas. Cuando doña Caridad me buscó a mí, yo me vinculé donando dos honorarios del consejo para este proyecto, que son alrededor de 430.000 pesos. La idea es que apoyemos a doña Caridad para que este proyecto lo saquemos adelante, ya que es una necesidad sentida que tienen estas dos familias. Este proyecto tiene un valor estimado de 20 millones de pesos, por lo que se requiere la vinculación de la comunidad ciud bolivarense o entidades que quieran dar su aporte para lograr el objetivo de ayudar a estas familias y así evitar que prontamente hayan accidentes en dichas viviendas. El costo de este proyecto es aproximadamente de 20 millones de pesos. Las personas que lo quieran hacer se pueden vincular a través de donaciones en dinero a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia y también a través de materiales para la reparación del techo. Estas viviendas se encuentran en un estado totalmente lamentable, ya que si no se hacen lo más pronto posible, pueden tener la posibilidad de que se caigan estos techos y de pronto matar a alguno de los ocupantes de la vivienda. Entonces, qué bueno que en Ciudad Bolívar la gente hiciera esta obra de caridad para mejorar la calidad de vida de estas dos familias de Ciudad Bolívar. Quienes tengan alguna inquietud sobre este proyecto social y quieran aportar, se pueden comunicar directamente con la líder doña Caridad Vélez de Ramírez al número telefónico 311-621-5766. Durante la semana, el municipio de Ciudad Bolívar recibió la visita de la Secretaría de Equidad de Género del departamento, además de realizar un encuentro con mujeres concejales de diferentes municipios de la subregión.
Ciudad Bolívar, tierra, agua, café y mujeres responsables con su pueblo, al punto que lo están dejando como ejemplo para Antioquia por el empoderamiento de la mujer. Muestra de ello son las 7 mujeres en el Consejo Municipal, que hoy por hoy es ejemplo a nivel nacional. Nosotras desde la Secretaría de las Mujeres tenemos distintas líneas que están tanto en la política pública como en el plan de desarrollo. Está Mujeres Sanas, en donde acompañamos muy puntualmente todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos, también autonomía económica, esas mujeres que están asociadas, tienen proyectos productivos y requieren del acompañamiento de nosotras para mejorar, como lo dice su nombre, su autonomía económica. También un programa fundamental, Mujeres Viviendo Libres de Violencia para una Sociedad en Paz. ¿Cómo desde la Secretaría acompañamos a los municipios para que esas mesas municipales con las respectivas rutas propendan por la prevención y atención de las violencias contra las mujeres? También está Mujeres Políticas, lo que hacemos es acompañarlas para que tengan un proceso de incidencia real y también ir identificando nuevos liderazgos que, como les dije ahorita, nos permita que más mujeres estén en el poder. Mujeres rurales, las mujeres que abundan en el departamento de Antioquia, las acompañamos también con sus proyectos productivos, con formación en equidad de género y con uno de los programas más importantes, que es Mujeres Siembra. Es decir, para, en resumidas cuentas, las líneas de acción de la política pública de las mujeres de Antioquia están en todas las dimensiones de desarrollo, porque las mujeres tenemos que estar en todas esas. El empoderamiento de la mujer implica en la participación plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica, con el fin de establecer sociedades más estables y justas. Hemos aprendido mucho y queremos que las demás compañeras Andes, Amagá, Titiribí, Fredonia, Montebello sepan que las curules del Consejo están esperando mujeres. Y si Ciudad Bolívar tiene 7, todavía hay municipios que tienen una, que no tienen, donde más municipios hay 5. Entonces es decirle a las mujeres que se empoderen y que lleguen a la curul y se metan a la política, porque nosotros tenemos que decidir también por nuestro país, no solamente los hombres, esto es género, y las mujeres tenemos mucho más poder en el ámbito político. El trabajo de la mujer en el municipio de Andes lleva a que se cuente con una comisión pública de las mujeres. Esto facilita la creación de espacios para el desarrollo, la cultura, el turismo y el fortalecimiento de la mujer concejal. Nosotras somos unas mujeres con perrenque, somos unas mujeres luchadoras, emprendedoras, que no nos queda pequeño nada. Lo más importante es que aprovechemos el tema educativo para que nosotros tengamos ese conocimiento de base y podamos salir adelante con nuestras comunidades, que no se dejen amedrantar ni se llenen de temores, que nosotras como mujeres somos muy berracas y lo que nos proponemos somos capaces de ejecutarlo y de desarrollarlo. Encuentros como este fortalecen los diferentes procesos que se llevan en los municipios, a la vez que educan y forman las mujeres representantes de las localidades. Porque eso nos hace actualizar el conocimiento que tenemos del rol que nosotros manejamos, y con este acompañamiento desde la Secretaría de la Mujer, la Gobernación, podemos nosotros sacar adelante muchas cosas con ese acompañamiento, y eso nos va a permitir realizar esos sueños que tenemos cuando llegamos al Consejo de servirle a nuestras comunidades. Esta Secretaría seguirá atenta a cualquier forma de apoyar a las mujeres emprendedoras y paisas que quieran explotar su propio potencial. Estén muy atentas siempre a la Secretaría de las Mujeres, que encuentran aquí un despacho, una oficina, un equipo profesional completamente dispuestas a acompañarlas en los procesos que requieran. Y les dejo también un mensaje muy importante, que nos creamos todas la capacidad que tenemos infinita de transformar la realidad de nosotras mismas, de nuestras familias y de nuestras comunidades, y que para eso cuentan también con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Se inició en el municipio con la jornada departamental antirrábica por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia y la Unidad Agroambiental, con el fin de prevenir la rabia, una enfermedad que es transmitida por perros y gatos a los seres humanos. Al respecto nos habla el técnico en salud del departamento, Norberto Pérez Pulgarín. Se dio inicio a la jornada departamental de vacunación antirrábica en el municipio de Ciudad Bolívar. Aunque se ha destinado una sola fecha para todo el departamento, que es el 27 de junio, en el municipio, por cuestiones de pandemia, se decidió ir cuadra por cuadra durante 9 días. Esto con el apoyo de Salud Pública, la Unidad Agroambiental y Saneamiento.
los días miércoles, jueves y viernes por 3 semanas. Terminamos en esa última semana con el domingo 27 en el parque principal. Pero durante esos 9 días vamos a ir cuadra por cuadra durante todo el municipio para evitar aglomeraciones, para procurar que la mayoría de mascotas queden vacunadas contra la rabia, ya que es una enfermedad mortal y tenemos que darles esta dosis de amor a nuestras mascotas. Se recuerda que la vacuna es antirrábica, que es una enfermedad mortal que mata a las mascotas y a las personas si no se hacen oportunamente los estudios de vigilancia y los tratamientos oportunos. ¿Qué queremos? Que toda nuestra población de mascotas esté protegida con esta dosis. Es gratuito para mayores de 3 meses de edad en perritos y gatos. La idea es que al paso de la vacunación vayan sacando las mascotas. La idea es que tenemos un censo de 5.599 mascotas en Ciudad Bolívar y deseamos vacunarlas todas, pero eso sí, con el compromiso de cada uno de ustedes, porque no podemos ir y entrar a cada casa también por evitar situaciones de pandemia. Por lo menos sáquela al andén o al punto de la cuadra donde se esté vacunando. Es lo más próximo que podemos llegar y es una manera de hacer una cobertura muy grande dentro del municipio, la zona urbana. Si yo tengo la mascota vacunada, se tiene una prevención contra la enfermedad que es mortal para las mascotas y las personas que sean agredidas por el animal. En caso de que la mascota por algún motivo llegue a agredir a una persona, qué saludable es y qué tranquilidad tan grande para el dueño inmediatamente exhibir el carnet diciendo mi mascota está al día con la vacunación antirrábica. Mi mascota no es un riesgo en cuanto a la rabia, que es la enfermedad que se busca en vigilancia por lo peligrosa que es. Entonces tenemos esa certeza de que si la vacunamos hace parte de la tenencia adecuada de mascotas, de la tenencia responsable de mascotas. Si durante el paso de la vacunación por los sectores no se encontraban en sus casas o no alcanzaron a vacunar la mascota, los pueden ubicar en los sectores más adelante por donde van pasando con la vacunación. O lo otro, el 27 de junio, domingo, es el último día en la zona urbana para vacunar en el parque principal. Ya le tocaría hacer el esfuerzo de llevarlo hasta el parque principal. Adicional hay otra gabela y quiero mencionarla. Y es una oportunidad más que nos da la unidad agroambiental, que va a ser una jornada con mascotas el 12 de junio, sábado. Va a estar en el parque principal vacunando también contra la rabia. La Caja de Compensación Confama visitó el municipio con su unidad móvil de empleo y emprendimiento, con el fin de que las personas puedan acceder a una oportunidad de trabajo, pues así lo explica Natasha Ospina, supervisora de esta unidad. La Unidad Móvil de Empleo y Emprendimiento es una estrategia que tiene Confama para descentralizar sus servicios, en este caso de empleo. El propósito de la Unidad Móvil es que las personas puedan acceder de manera transparente a todas las oportunidades laborales de formación y de acompañamiento en la búsqueda de empleo. El servicio que estamos prestando hoy y el día de mañana en el municipio de Ciudad Bolívar consiste en que las personas puedan acercarse y tener toda la información de nuestro servicio de empleo, que consiste en una ruta de empleabilidad que inicia con el registro o actualización de su hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo. Allí podrán acceder a todas las vacantes disponibles que tenemos tanto en el municipio como en la región y en todo el territorio nacional. Se cuenta con 10 vacantes en la región y una en el municipio de Ciudad Bolívar. La idea es que las personas se acerquen para hacerles un perfilamiento, es decir, un análisis de sus habilidades, de sus conocimientos y sus competencias para el empleo. Y les enseñamos cómo manejar la plataforma que está en constante actualización para que puedan acceder a todas las oportunidades que frecuentemente estamos subiendo en la plataforma. Pues la importancia de este programa es que nos brinda muchos beneficios para nosotros poder adquirir una parte de encontrar empleo. No es que vamos a llegar directamente a encontrar empleo ahí, no, pero sí nos dan la oportunidad de vacantes para uno acceder a ellos. Tiene uno que estar muy pendiente de todos los días ingresar a la plataforma que le indican ahí para uno poder encontrar las vacantes y así postularse a ellos. Tenemos dos páginas a las que pueden visitar. La página del Servicio Público de Empleo, que es www.personas.serviciodeempleo.gov.co,
y tenemos la página de Confama en el apartado de empleo con propósito. Allí también pueden encontrar las vacantes que nosotros como servicio de empleo estamos gestionando. Integrantes del Club de Ciclismo de Ciudad Bolívar nos hablaron sobre su experiencia en este club y extendieron una invitación a niños y jóvenes que quieran practicar este deporte. El Club de Ciclismo Ciclef lleva aproximadamente 26 años ofreciendo este deporte a todos los niños y jóvenes del municipio, con el fin de que puedan tener un pasatiempo y evitar que ellos caigan en malos pasos. El Club Ciclef es una organización sin ánimo de lucro que lleva 26 años aproximadamente promocionando el ciclismo, recreando a los niños. Nuestra filosofía es la formación integral. Ya luego pues se pueden formar ciclistas, pero aquí tenemos niños que quizás no van a ser ciclistas, pero queremos formarlos, que pasen una época agradable, que salgan de los vicios, que puedan tener nuevas alternativas. Realizar deporte como el ciclismo integra grandes beneficios para que los niños de hoy tengan una buena salud durante su crecimiento y su desarrollo mental. Los beneficios que trae el ciclismo para los niños son muchos. El beneficio social, la integración, el conocimiento de nuevos amigos. La parte física es excelente, los muchachos en estas edades que practican ciclismo se mantienen vigorosos y entonces esto es una gran ventaja porque eso les ayuda mucho mentalmente, inclusive para el estudio. Este club lo integran aproximadamente 80 niños desde la edad de los 8 años, quienes son tanto de la zona rural como urbana del municipio. Niños que poco a poco se han ido apasionando mucho más por este deporte. Yo en el club, no contando la cuarentena, llevo 3 años. Desde chiquito entreno porque era un deporte que sí, que era el deporte más duro para uno poder uno relajarse. Me gusta demasiado la adrenalina bajando en la cara. Eso sí me gusta muchísimo. Y subiendo, me ha encantado sufrir encima de la cicla. Sufrir y sufrir encima de la cicla subiendo. El Club de Ciclismo Ciclef extiende la invitación a aquellos niños que deseen pertenecer y practicar este deporte tan importante, no solo en el municipio, sino también en nuestro país. Queremos invitar a los padres de familia, a los niños de nuestro municipio. Con cualquier tipo de bicicleta se inicia, algunos niños son apoyados cuando ya van a competir, desde los 2 años en adelante. Entonces la invitación que hacemos es a que confíen en el trabajo que hacemos y los padres de familia puedan ingresar sus hijos. Si quieren la información pues para ingresarlos, mi número es 314-812-8763, lo repito, 314-812-8763. Yo quiero invitar a los niños que quieren entrenar ciclismo, les recomiendo que es un deporte muy bueno y que les va a cambiar la vida. Hemos llegado hacia el final del informativo por esta ocasión. La próxima semana, si Dios lo quiere, estaré aquí mismo con mucha más información de su interés. A continuación, quédense con el Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase de Roberto Gómez Bolaños: no es héroe el que carece de miedo, lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Dios los bendiga y hasta pronto.